El IBEX 35 ha cerrado su tercera jornada consecutiva al alza, con lo que firma su mejor racha alcista desde el pasado mes de octubre. Esta secuencia le acerca a los 9.000 puntos después de haber firmado una subida del 0,75% hasta los 8.960 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el movimiento importante se produjo el pasado martes y que ahora hay que mirar a la resistencia de los 9.054 puntos. ArcelorMittal ha sido el valor que ha liderado las ganancias en el selectivo español después de anotarse una subida del 4,5%. El sector bancario ha sido uno de los sectores que mejor se han comportado esta jornada en el selectivo español. Banco Popular ha sido el segundo valor con mejor comportamiento después de subir un 4%. BBVA y Santander, las dos entidades. Con más peso en el selectivo español, también han subido un 1,3% y un 2,5% respectivamente. En el caso de Banco Santander, hay que hablar de que la FED de Nueva York le ha alertado de un riesgo de que en su entidad de Estados Unidos, en la concesión de préstamos de coches. En el lado de caídas, técnicas reunidas, ha sido el farolillo rojo de la sesión, seguido de Grifols y Bank Inter. También hay que hablar de un peso pesado, Inditex, que ha caído un 0,22% y ha sido el único de los blue chips que ha cerrado en negativo. En el resto de bolsas europeas se ha impuesto el verde a la espera de la intervención de este jueves del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aunque los inversores esperan que prolongue su programa de, activo, de activos una, unos meses más. En el mercado de las materias primas se han publicado los inventarios de crudo de Estados Unidos, que han caído en 2,4 millones de barriles, algo más de lo esperado por los inversores. A la hora del cierre del mercado europeo, el precio del petróleo caía en torno a un 0,5%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.